Esta es máxima, entonces van a ser más prolongadas, van a empezar a durar más en las tardes. Deberían comenzar a durar más, obviamente, mientras más nos acercamos hacia la primavera. Pero recordemos que los primeros 15 días primaverales, vale decir, hasta más o menos el día 15 de octubre, son muy inestables. De repente tenemos entrada de nubosidad de la costa, altas temperaturas, y eso es muy típico mientras existe ese cambio de fecha, que así se llama, desde la primavera al verano o desde el invierno a la primavera, el cambio de fecha. Ese cambio de fecha siempre en esta época es muy inestable. O sea, no se extrañe si de repente en octubre hay alguna llovizna, porque cuando se produce mucha temperatura se genera una baja presión. Entonces es ahí donde actúa la vaguada costera. Pregunta.